Según recuerdo, era un 16 de junio de 2010, mi cumpleaños, cuando un amigo mío me regaló una copia de su Minecraft. Estaba muy emocionado por jugar un nuevo juego, así que subí corriendo a la PC y metí el disco. Cuando terminó de instalar el juego, lo inicié y me asustó un poco algo que vi en el menú de inicio. No se notaba mucho. Pero, en una de las esquinas había un personaje muy raro con los ojos totalmente blancos. Rápidamente desapareció. No le di importancia y le di al botón de single player. Algo que me sorprendió fue que ya había un mundo creado. El nombre era Emily. No entendía, así que no le presté atención y lo intenté borrar, pero no me dejaba. Entonces, decidí dejarlo como estaba y crearme uno nuevo. Pero tampoco me dejaba, por lo tanto tuve que optar por jugar el misterioso mundo llamado Emily. Cuando terminó de cargar el mundo, tuve que adaptarme a los controles. No fue muy difícil, pero era algo que requería práctica. Me partía de la risa cuando cortaba un bloque de un árbol y el resto se quedaba flotando. Pero mi diversión se transformó en curiosidad cuando en una montaña vi a un ser observándome fijamente. No lo distinguí al principio, pero luego me di cuenta que era el personaje que desapareció rápidamente en el menú de inicio. Enseguida se fue corriendo entre los árboles de un bosque, y después de 30 minutos de búsqueda me rendí. Cuando aprendí un poco sobre los craftings del juego, ya empezaba a gustarme cada vez más. Como ya me había armado un refugio con un horno y un crafting table, decidí ir a explorar por ahí. En un momento, llegué a ver a lo lejos unas luces extrañas que venían de un lago. Cuando fui a investigar me di cuenta que era una linda cabaña al lado de ese hermoso sitio. Yo me metí a curiosear para ver si podía tomar algo de ítems. Cuando entré fui directamente a un cofre que para mi sorpresa, contenía un pico de diamantes. Sintiéndome afortunado, lo tomé y cuando me disponía a marcharme, vi a lo lejos una figura humana que detrás suyo lo perseguían un grupo de considerable número zombies. Yo me escondí en el follaje y me quedé observando por un agujero, cuando entró el hombre de ojos blancos. Podía distinguir un poco a los zombies que esperaban paciente en la puerta de la cabaña, se hizo de noche y para mí lo más prudente fue volver a mi pequeño pero acogedor refugio de madera. Sin entender todo lo que me pasaba, se me hacía difícil minar en las cuevas sabiendo que hay un jugador, que para mí era agresivo, pero durante un prolongado periodo de tiempo no me volvió a aparecer. Durante cierto tiempo no volví a ver al hombre de ojos blancos. Sin preocuparme de que apareciera. Yo iba a explorar su cabaña cada tanto. Un día, estaba picando cuando siento el sonido de la lava. Entonces decido retroceder, colocar dinamita y hacerla explotar. Después de que la cajita roja hiciera explosión, fui a ver qué había. Pero me encontré con una rabia profunda. Inhumanamente profunda, hasta para este juego. Pero eso no me sorprendió. Lo que realmente me impresionó fue ver al hombre de ojos blancos picando un bloque de diamante. Cuando nota mi presencia, me mira y corre hacia un túnel que supuse que él había hecho con anterioridad. Seguí a este personaje por el túnel, el cual terminaba en una colina. Cuando salí algo me hizo daño quitándome 5 corazones. Cuando me di vuelta, el hombre de ojos blancos ya se había ido corriendo. Después de eso, tuve que volver a mi refugio para comer y recuperar vida. Cuando llegué, me sorprendió ver que dentro de él, estaba ese sujeto. Me asusté y me escondí. Saqué mi arco con 14 flechas y me quedé apuntando a la puerta en caso de que el desgraciado se animara a salir. Mi corazón latía de forma tal que sentía que se saldría de mi pecho y yo rogaba para que no me robara nada. Cuando salió de mi refugio, le empecé a acribillar a flechazos. Cuando el hombre de ojos blancos murió, me dropeó 3 diamantes, una espada de oro y mi preciada colección de esmeraldas. En el lugar de ese hombre, salió un pequeño letrero que decía: HB te observa. ¿HB? ¿Quién demonios es HB? Luego me enteraría de ello. Pasó un día desde mis encuentros con el supuesto HB. Seguía sin poder entender qué demonios pasaba y aunque fuera un juego, asustaba. No pasó mucho tiempo para tener el tercer encuentro con el hombre de ojos blancos. Fue muy rápido, pero igualmente impactante. Yo estaba construyendo un segundo piso para mi refugio, cuando se me acaba la madera del inventario. Tuve que bajar para tomar un poco de mi cofre, y al momento de bajar vi como HB salía corriendo del piso de abajo. Lo perseguí hasta un precipicio donde se lanzó al vacío.
retomé la construcción del segundo piso, y pensando en los ojos blancos penetrantes de ese personaje, mi corazón palpitaba a 100. Luego de terminar el segundo piso, me decidí salir a minar carbón, porque mis antorchas no alcanzaban para alumbrarlo del todo. Volver a mi refugio con 64 de carbón y 3 diamantes me hizo muy feliz, pero a la vez seguía preocupado por los raros sucesos que estaban ocurriendo. Para evitar problemas, me decidí a poner trampas en el mapa por si HB caía en una de ellas. Cuando las terminé de construir, me dediqué a buscar comida y plantar cultivos. Porque la verdad, tenía dos de hambre. La tarde se pasó volando, pues ese día había faltado a la escuela. Pero noté algo inusual en el juego. Los árboles tenían sus hojas totalmente cortadas, en el mar habían pirámides de arenisca y cada tanto se podían ver túneles perfectamente hechos. Pero lo que me preocupaba más cuando volví a mi casa era ver que a la puerta de entrada al lado estaba escrito en otro letrero las letras HB. Al momento de cerrar Minecraft, me llegó un email de una persona llamada Herobrine Murder, y el mensaje decía: si necesitas ayuda, búscame. Cuando leí el mensaje de ese tal Herobrine Murder, decidí buscarlo la próxima vez que jugara. Cuando inicié el mundo, lo primero que hice fue dirigirme hacia una habitación secreta que había armado gracias a los bugs del juego. Cuando entré, me dirigí rápidamente al cofre que había en una de las esquinas. Cuando lo abro, tomo una espada de diamantes y mi armadura completa, también de diamantes. Cuando me terminé de preparar, escribo en el chat lo siguiente: te necesito, Herobrine Murder. Rápidamente aparece esto: Herobrine Murder se ha conectado. Y yo, con una sonrisa en la cara, me digo a mí mismo: ay wey, HB. Me sorprendió el skin que tenía. Era de una especie de cazador. Me dijo que le mostrara la casa de aquel de ojos blancos o como él le decía. Herobrine. Cuando llegamos a la casa, él se acerca a la puerta de metal, y en un bloque más abajo de la placa de presión, pone una dinamita. Esperamos en un refugio pequeño que había hecho Herobrine. Hasta que luego de una larga espera de la mina salió ese idiota y se dirigió a la puerta. Cuando pisó la placa de presión, su casa estalló y él desapareció. Cuando le voy a dar las gracias a Herobrine Murder, me apareció esto en el chat: las almas de los demonios y los condenados arderán en el purgatorio. Luego de eso decía que Herobrine Murder se había desconectado. Entonces, me dirigí rápidamente hacia la casa reventada y tomo todo lo que estaba en el piso. Pero había un cartel que decía: todavía no termina, volveremos a vernos. ¿Qué quería decir eso? ¿Acaso Herobrine no había muerto? ¿Querría ahora venganza? No alcanzo a pensar en nada más cuando el juego se cierra. Una vez intento abrirlo, todos los mundos habían desaparecido.